Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos aquí con unas bellezas acompañándonos el día de hoy. Realmente vienen de la Fundación Jalisciense, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? Maximiliano Flores, secretario general de la organización. De la organización. Antes de empezar a platicar con ellas, oye, cuéntame un poquito, tienen un evento especial. Claro, este 6 de mayo en el Pomona Fox Theater de la ciudad de Pomona, tenemos la gran presentación de las chicas guapas del estado de Jalisco, a reinas de nuestra cultura Jalisco y nuestra belleza Jalisco 2012. Ah, qué bueno, fíjate. Entonces ellos van a estar participando y el evento principal va a ser en agosto por ahí, ¿verdad? No hay fecha todavía exacta, pero... Así es, sí. Qué bueno, pues mira, yo quisiera platicar con cada una de ellas. Primero aquí a mi compañera, ¿cómo te llamas? Pero tienes que hablar pegadito a mí. Ah, sí, soy Gabriela Martínez, tengo 22 años de edad y represento al hermosísimo Jalostotitlán, Jalisco, México. Voltea esa cámara 3, mira. ¡Ay! Jalostotitlán, Jalisco, México. Ah, perdonen que yo me voy a tener que ir así caminando, pero me voy a poner a la altura. Aquí también en la 3, mira, vente, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Natalie González y estoy representando orgullosamente a Sayula, Jalisco. Sayula, Jalisco. Y aquí otra belleza, miren nada más, qué bonitos ojos. ¿Cómo te llamas? Soy Giselle Bravo y represento al Club San Cristóbal. Ah, San Cristóbal. Déjenme mostrarles un vestido aquí antes de que hable con ella. Si la podemos ver, este vestido, yo hago un poquito para atrás. Disculpen, estamos aquí totalmente en vivo. Si te puedes dar una vueltecita y me explicas, por favor, de qué es el vestido tradicional. Claro, el vestido tradicional es prácticamente de San Cristóbal, municipio de Jocotepec, Jalisco, en donde se hacen todas las artesanías hechas al natural. Son elaboradas con hoja de maíz, maíz y frijol, todo completamente natural. Y realmente que sí es natural. Oye, yo me voy a acercar con ella un poquito. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Fichelsa. ¿Y es un poquito difícil ponerte el vestido? Sí, es muy difícil ponerme el vestido. Ya lo vi. Bueno, es que realmente, te voy a dejar aquí mover del otro lado del estudio, pero realmente lo toqué y está duro, ¿eh? O sea, y está hecho a tu forma, que es lo bueno, ¿eh? Realmente qué bonito. Oye, ¿y si hay algunas otras chicas que puedan participar, que las puedan invitar? Ah, sí, pero no en este año, pero al próximo, con mucho gusto. Normalmente, ¿cuáles son los requisitos que les piden? Ser jaliscienses, origen jalisciense y tener entre 18 y 25 años antes del evento cumplidos. Ok. Ahora, una preguntota, porque yo veo que tenemos de todos tamaños, colores y sabores, ¿verdad? Pero eso no tiene que influir en qué es lo que buscan cuando va a ser la candidata que va a ganar. Prácticamente no buscamos solamente belleza, sino buscamos la proyección que tenga la persona y las ganas de participar promoviendo nuestra cultura jalisciense. Qué bueno, eso es enhorabuena y realmente yo veo que vienen aquí a todos sus papás y familiares. Es que les digo eso porque yo, como estoy chaparrito, mira, por ejemplo, a ver, párate. Miren nada más, ¿eh? Pero digo, perdón. Entonces ya ahí me voy acomodando un poquito. Y a ver, de este lado también, miren, mediana. Entonces, hay para todos los sabores y colores. Oye, muchachos, pues realmente les deseo toda la suerte del mundo. Muchas gracias por participar. ¿Van a tener certamen en qué etapas, más o menos? ¿Van a desfilar como un traje de noche, de gala? Son tres presentaciones. Uh-huh. Es cóctel, de gala y el típico, como el que ven que ustedes ahorita. Oye, y esto va a ser en agosto, ¿verdad? En agosto, sí. Ahora, ¿ese traje lo van a escoger de acuerdo a la región que representan cada uno de ellos dentro de Jalisco? Así es. Cada una de las muchachas va a hacer su propio vestido de lo que se realiza en esa región. Ok, antes de despedirnos, oye, ¿y de dónde eres tú? ¿De aquí en Los Ángeles? De aquí en Los Ángeles, pero soy originaria de Jalostotitlán, Jalisco, México, donde habitan las mujeres. ¿En qué calle? Para que le mandes un saludo. Rápido, antes de despedirnos. Soy de Southgate, California. En Southgate. A ver, y de este lado me voy por allá, señor director. Perdón, vamos con las tres todas, ¿no? A ver, ¿y tú? Yo soy yo nací aquí en Los Ángeles, pero yo soy de Fullerton, California. Saludos a los de Fullerton. Saludos a todos de Fullerton. ¿Y ahí? A ver, bueno, yo soy de Guadalajara, más conocida como Perla de Occidente. Soy muy orgullosa y saludos a todos los de Los Ángeles. ¿De dónde vives tú? ¿En qué? En Norwalk. En Norwalk. Saludos a Norwalk. ¿Y tú en qué parte? Yo vivo en Cerritos. En Cerritos. Saludos a todos los de Cerritos. Y a usted, caballero, lo mandamos para atrás. No, le preguntamos. No. Perfecto. Muchas gracias, muy amables chicas, muy guapas, mucha suerte. Y les quiero que se queden a ver esta historia porque mi compañera Rubí nos tiene presentado algo también de algo muy, muy exitoso. Ah, pues yo se los voy a presentar. Ok. Entonces resulta que hay una persona que es una chica que sale en un comercial. Bueno, antes de decirles el comercial, porque a mí la verdad me dejó sin palabras en el comercial, pero realmente es una muchacha que ha tenido un éxito impresionante y ha estado en la portada de revistas muy famosas, como es la de Sport Illustrated, ¿así se dice? Sí. Ah, y seguramente usted ya la vio en un comercial de hamburguesas, pero nada más vea qué hermosa mujer que hizo algo muy controversial y que ha causado ahorita en el internet mucha noticia. Vamos a verlo.